bienvenido a tu nueva clase virtual. Bueno, jóvenes, vamos, ya hay alguien más, ya hay 9, pues, sí. Hay 7 ya compañeros de ustedes, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Por favor, les voy a pedir a todos ustedes que abramos nuestras cámaras, muy amables, les agradezco. Pablo, estás registrado 2 veces, no entiendo por qué. Si me lo pudieras explicar, te lo agradecería, Pablo. Todos los demás abrimos nuestra cámara, por favor, si son tan amables. Gracias, Juan, muy amable. Miguel, Mauricio, si fueran tan amables. Marian, por favor. Gracias, Mauricio, muy amable. Marian, ¿estás hablando? Dime. Ok, Pablo. Estamos enterados entonces. Gracias, Alexis, muy amables. Gracias, jóvenes, muy amables a todos. Y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de lógica. Muchísimas gracias. Esta creo que es la penúltima clase que vamos a tener. Creo yo que hay una programada más adelante durante esta semana. Y así que el día de hoy va a ser una clase sumamente corta, porque lo que yo necesito en la clase de hoy es que ustedes copien y se la aprendan de memoria un par de tablas que tenemos que presentarles. Así que sin mayores preámbulos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y ya recuerdan que en la última clase estábamos viendo números reales. Vimos que era un número real, cuál era el conjunto, los subconjuntos, a dónde pertenecía, cuáles eran las características de estos, de todos los números reales, ¿sí? Y el día de hoy, pues, vamos a ver la continuación sobre el mismo tema. Así que hoy vamos a ver 2 cosas importantes, ¿sí? Y solamente 2 cosas importantes vamos a ver el día de hoy. La primera es la ley de los exponentes. Entonces, por favor, sí necesito que todos ustedes copien en su cuaderno leyes de los exponentes. Y las leyes de los exponentes son 10 básicamente. Pueden salir más porque la verdad es que pueden salir otras. Pero las más importantes diría yo que son 10 leyes para los exponentes. ¿Qué es un exponente? Pues es el numerito que se coloca en la parte arriba de cualquier otro número, en el lado derecho, y eso me eleva a mí a una potencia determinada. Por ejemplo, si yo pongo un 3 y le pongo el 2 arribita, vamos a ver si lo puedo escribir. ¿Ya? No se me da mucho escribir. Por ejemplo, pongo un 3 y le pongo acá el 2. Este 2 es el exponente, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que yo voy a multiplicar esta cantidad base, o sea, la base es 3. O sea, yo voy a poner 3 por, ¿cuántas veces son? 2 por 3, ¿sí? O sea, yo voy a multiplicar la base, la cantidad de veces que me dice a mí el exponente. En este caso dice 2. Entonces yo multiplico 3 por 3. Eso básicamente ya lo saben. Ya eso ustedes lo saben perfectamente bien. Yo solamente se los estoy refrescando en forma numérica. En la forma numérica. Porque las reglas que les vamos a poner aquí el día de hoy son en forma general y básicamente la estamos viendo en una forma algebraica. ¿Estamos? Ok. Entonces, por favor, yo necesito que ustedes copien las 10 en su cuaderno, pónganlo, háganle coqueterías, pónganlo en un cuadrito, identifíquenlo con colores. Miren, yo se las puse hasta de colorcitos
¿ya? Para que vayan viendo cuáles son las diferencias, ¿ya? Cópienlas primero y después, porque ahorita ya vi que están, ya empezaron todos a copiar, entonces cópienlas. Ya terminenlas de copiar, les agradezco. Y cuando me hayan terminado, me avisan. Les voy a dar tiempecito porque pues, sí quiero que las copien bien. Así que les doy un par de minutos para que lo hagan tranquilamente y lo hagan bonito. Les recuerdo, jóvenes, que si tienen alguna clase de duda, por favor, habilitan su micrófono o envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía chat. Gracias. Denle, pues, muchachos. Bueno, ya hemos terminado. Vamos a ver. Alexis, ¿ya terminaste? ¿Sí? Va. Marian, no te miro. ¿Ya terminaste, Marian? Ya, profe. Órale, Mauricio, ¿ya terminaste? ¿Sí? Miguelito. Va, entonces ya terminamos. Va, voy a dar una explicación rápida de toda de esta tabla, muchachos. Entonces pongámosle atención. La primera ley dice, si yo tengo, ¿ya? Si yo tengo una multiplicación, ¿ya? De dos potencias en donde las bases son iguales. O sea, aquí hay un, por ejemplo, este 3, pero aquí 3 a la 2 por 3 al cubo, se copia la base, o sea, la base es este 3, se copia y luego se suman los exponentes, ¿sí? Yo pondría acá, vamos a ver. Yo pondría acá, por ejemplo, esto sería un 3, aquí también sería un 3, y acá también sería un 3, ¿sí? Copio, si yo tengo, esto es una multiplicación, mucha. Voy a poner aquí un signo de multiplicación por si alguien no se la sabe. Esto es una multiplicación. Copio la base, ¿sí? Y sumo los exponentes. ¿Cuáles son mis exponentes acá? M y N. O sea, aquí podría ser un 2, y aquí podría ser un ¿qué? Un 3. ¿Sí? Y entonces acá pongo 2 más 3, ¿cuánto es? 5. ¿Ya? 2 más 3 es 5. ¿Estamos? Esa es la primera regla. La segunda regla dice, bueno, esta era multiplicación, ¿qué pasa si las divido? Si yo me doy, tengo una división de potencias, pero que las bases son iguales a, copio la base y ahora resto. Acá es 1 y ahora resto. Hago lo mismo, solo que ahora resto, ¿verdad? Si es una división. ¿Sí? Y ahí tengo la número 2. ¿Qué pasa si yo tengo una multiplicación de dos números o dos expresiones que están elevadas a un exponente? Pues esto es igual a que yo ponga mi primer término, que es, en este caso es a, lo elevo al exponente y luego lo multiplique por el segundo término elevado al mismo exponente. Si aquí fuera, sigamos con, si este fuera 3, este fuera 2, ¿ya? A la n es lo mismo que yo pongo 3 y aquí ponga 2, ¿ya? Y siempre ponga aquí n. ¿Estamos? Muchos dirán, ah, pero ¿por qué hace eso si es más fácil 3 por 2, 6? Y lo elevo a la n, correcto, lo puedo hacer también, eso también se puede hacer. Pero imagínense ustedes que esto ya no fuera un número, sino fuera una expresión algebraica. Entonces ya es más complicadito, ¿verdad? Entonces esto funciona tanto para la parte aritmética como la parte algebraica. Un exponente, miren, cualquier expresión, y acá voy a no un número,
sino voy a decir cualquier expresión que esté elevada siempre a la cero, esto es uno. Siempre va a ser uno. Siempre. No hay ni vuelta de hoja. Siempre cualquier expresión. Ya, por ejemplo, si yo pusiera aquí 6 a la 0, es 1. AXY a la 0, es 1. Siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Si tiene dudas, muchachos, no miro ninguna duda todavía. Si tienen alguna clase de duda, inmediatamente, por favor, me la escriben en el chat o abren su micrófono inmediatamente. Vamos con la número 5. Cualquier expresión que sea exactamente igual y esté dividida, esto es 1, muchachos. Esto es como que yo pusiera 6 dividido 6. Esto es igual a ¿qué? A 1. Esto es igual a 1. Siempre. Siempre. Cualquier expresión. Ahí entran números o entran partes algebraicas. De todas maneras, si las dos son exactamente iguales, eso es 1. Vámonos con la número 6. ¿Sí? Dice, si yo tengo una expresión o cualquier quebrado o cualquier fracción y está elevada a un exponente, a una potencia, entonces va a ser igual a que yo ponga, cualquiera, el quebrado, su numerador al exponente, dividido el denominador al mismo exponente. ¿Sí? Nos pasa exactamente lo mismo que teníamos en la número, ¿qué? 1A o en la número 2, perdón, en la número 2, ¿ya? Es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo ponerlo y hacer la operación y es más fácil, pero si esa cosa se convierte en una expresión algebraica, ya es un poquito más complicado. Si yo tengo una expresión elevada a un exponente y eso está elevado a otro exponente, entonces se copia la base, o sea, se copia la expresión o el término y se multiplican los exponentes, ¿ya? M por N, M por N. Yo puedo, de una vez, ¿estamos? M por N. Cuando yo tengo una expresión, pero elevado a un exponente negativo, eso sí, tenga mucho cuidado. Siempre, siempre va a ser igual a 1 y siempre es 1 partido la expresión, pero ya no con signo negativo, sino con signo positivo. Por ejemplo, si yo tuviera un 2 y lo estoy elevando a la menos 3. A la menos 3. Esto va a ser igual a que yo lo ponga. Esto va a ser igual a 1. Siempre va a ser 1. 1 siempre, siempre es. ¿Ya? Y es la misma expresión. 2. Solo que ahora ya no lo pongo con negativo, sino que es positivo. Y ahora me queda 1 partido 2 al cubo. ¿Sí? Y esto, obviamente, yo no lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Yo lo tengo que resolver. Esto me queda 1 partido 2 al cubo. Es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y eso es igual a 1/8. Cópienlo, muchachos. Vayan copiando todas esas cosas que les voy diciendo, vayan copiándolas en su cuaderno, porque después están, ala, ¿y ahora cómo se resuelve? Si yo lo tengo prácticamente al revés, tengo una fracción en donde es 1 partido y luego tengo un término al exponente negativo, pues es prácticamente lo mismo, solo que ahora me queda a la n. Copio la base, que es el término, a
Y pues el negativo lo paso a ser positivo. ¿Sí? Tengo la 9. Y la 10, ya, pues es una fracción, pero elevado a una, a un exponente negativo. Y esto es igual a darle vuelta a la fracción, o sea, el numerador pasa a ser ahora denominador y el denominador pasa a ser numerador. ¿Estamos? Y el negativo, el exponente negativo, se copia, solo que se copia positivamente. Doy vuelta fracción. Numerador pasa a ser denominador, denominador pasa a ser numerador y el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Esto se da únicamente si el exponente es negativo, muchachos. Solo si el exponente es negativo. Cuando el exponente es positivo, esto no funciona, ¿va? Esto no se hace. Y ahí tienen la ley de los exponentes. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Pablo dice que no, Mauricio, no sé, dice que no, Juan, ¿no? Miguel, ¿tenés dudas? ¿No? Bueno, la idea es que copien bien, bien. ¿Ok? ¿No estamos? Bueno, esta es la primera tabla. Y la segunda, pues si ya tenemos con los exponentes, ¿qué pasa ahora con las radicaciones? Entonces existe una ley que se llama ley de los radicales. La ley de los radicales básicamente tiene siete. Y son estas. Esto es un poquito más difícil, pero no es tampoco otro planeta. Pues esto, si ustedes se las aprenden, apréndanselas de memoria. Me interesa que las copien ahorita. Así que les voy a dar un par de minutos nuevamente para que me copien esto. Copien la ley de los radicales, por favor, nuevamente en un cuadrito. Háganlo bien y pónganle mucho, mucho cuidado cómo las están poniendo. Les doy 2 minutos. ¿Cómo vamos? Ya terminamos. Marian, ya terminaste. Dice, fíjese que María tiene problemas con su internet y todo. Bueno, lo siento, María. No puede entrar a clases. Bueno, si no puede entrar, haceme el favor, Marian, de decís qué fue lo que viste, dale copia. De todas maneras, estas clases, recuérdense que están siendo grabadas. Y las podemos encontrar al día siguiente ya en el canal del colegio. Entonces no hay ninguna pena. Pero si ustedes así de buena onda como cuates le pueden avisar a sus compañeros y a sus compañeras, también gracias, mucha buena onda. ¿Ya terminamos? ¿Ya? Alexis, ¿ya terminaste? ¿Ya? Órale. Estamos ahí. Entonces, Miguel, Juan, Pablo, ¿ya terminaron? No, Pablo dice que todavía no. Bueno, démosle entonces un minuto más a Pablo para que termine. Quiero que las copien bien, mucha, que las dejen bien bonitas, porque se las tienen que aprender de memoria casi, porque así va a ser toda su vida. Entonces, apréndanselas de memoria prácticamente. Démosle un. ¿Ya terminaste, Pablo? Todavía no. No. Ya terminó Pablo. Bueno, entonces voy explicándolas rápidamente. Rápidamente. ¿Sí? Vamos a poner aquí la pluma. Ok. En la ley de radicales dice que si usted tiene dos radicaciones, así como están acá, ¿ya? Pero que miren, que el exponente, o sea, el radical, ¿ya? Este es exactamente igual. Se copian los términos, ¿sí? En este caso,
Como es multiplicación, recuérdense que aquí hay una multiplicación inmersa, ¿verdad? Aquí es una multiplicación inmersa. Entonces se copian los dos términos, ¿ya? Como es multiplicación, se pone en multiplicación y se deja el mismo radical. Y se deja el mismo radical. Lo mismo pasa si es una división. Si es una división, pero que tienen el mismo radical. Miren, el radical es lo importante acá. Si es una división, pero tienen el mismo radical, se copian los términos. En este caso es A y N y B, ¿sí? Como es división, pues se deja división. Así como aquí teníamos una multiplicación, ¿sí? Porque esta es una multiplicación. Acá tenemos una división, ¿sí? Y se copia solamente el radical o el exponente del radical, que en este caso es n. Cuando tenemos una radicación de otra radicación, se copia el término, ¿sí? Y se multiplican los exponentes de las radicales. En este caso es m y n. Y se multiplican m, n. Por ejemplo, si aquí fuera 3 y aquí fuera 2, es 3 por 2, 6, y sería raíz sexta de A. Raíz sexta de A. Si tienen alguna duda, me avisan inmediatamente, muchachos. Por favor. Si tienen alguna duda, me avisan inmediatamente. Vamos con la número 4. Ya tenemos la 3. Vamos con la 4. Si yo tengo... Miren este caso interesantísimo. Si yo tengo una expresión elevada a este exponente y este exponente es un quebrado 1 partido a la n, esto va a ser igual. Se copia el término, ¿sí? Y este 1 partido n significa raíz n. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera aquí un 2 y acá es 1 partido, ¿qué? Un número, 3. Esto va a ser igual a este, un tercio. Esto ya me indica a mí que es una raíz. ¿Y qué raíz? Pues es una raíz 3. Coloco acá y es una raíz cúbica de ¿qué? De 2. ¿Estamos? Esto es inmediatamente. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? Miren. Sí, prácticamente parece como que fuera igual a la número 4. Prácticamente. Pero acá el signo es negativo. Y se recuerdan ustedes... Por acá, ¿por dónde está? Aquí, miren, en la número 8 de la ley de los exponentes, ¿sí? Si usted tiene una expresión elevado a un exponente negativo, es 1 partido, el exponente, pero ahora en positivo. Pues es lo mismo, ¿no? 1, pero ahora el exponente es un quebrado, 1 partido algo. Entonces, esto es igual a 1 partido el término, y ahora en lugar de ponerlo en negativo, lo pongo en positivo. Y esto, este término, miren ustedes, a elevado a la 1 partido n, es este, miren, el del 4, ¿sí? El que está aquí en el 4. Y entonces esto todavía debería de ser, esto todavía yo lo debería de dejar como, vamos a ponerlo aquí, como 1 partido a la gran chicha. Partido. ¿Y qué dice acá? Si usted tiene una expresión elevado a un quebrado, es raíz de A. De A. ¿Y qué raíz? Pues es la n, ¿no? Y todavía, y esto está... Así. 1 partido. Ah, ya lo habíamos hecho.
Perdón, no lo había visto. Ya lo había puesto. Esto ya lo había puesto. Aquí lo había puesto ya uno. Ahí lo tengo. Y ahí está, mi muchacho. Ahí lo tenemos. ¿Sí? La otra. Si yo tengo una. Una expresión o un término elevado a un exponente y esto está elevado a una raíz, yo copio el término y divido los exponentes, tanto del exponente acá, de la potencia, como de la radicación. Pongo siempre primero la potencia como numerador. Y la radicación es el denominador. ¿Sí? Y la última es, si usted tiene un término con una raíz cuadrada elevado a otra raíz cuadrada, pero, perdón, a otra raíz, pero es de la misma dimensión, en este caso es n, pues este con este se anulan, esto se anula con este. ¿Y qué es lo único que me queda? Pues solo me queda el término A. Y ahí tengo las 7. Ya, estas se las tienen que aprender de memoria. Estas se las tienen que aprender de memoria. No hay para dónde. ¿Dudas? Dudas, todos dicen, no, ya los vi ahí, todos son, no, órale, órale, yo espero que no haya ninguna clase de dudas, estamos bien. Y entonces, para su casa, a partir de ahorita, la tarea es esa. Quiero que me resuelvan esas 6 operaciones. Hay 3 radicales, ya que están en azul, 3 potencias, que está en morado. Por favor, cópienlas en su cuaderno, como lo hemos hecho siempre. Lo hacen en su cuaderno, luego le toman una captura, la ponen en un documento Word y la suben. Ya está habilitado el espacio, ya está ahí el espacio habilitado en tareas. Ahí dice tarea número 3, cuarta unidad, y la colocan ahí, por favor. Ya la tienen habilitada. Eso ya está habilitado. Les voy a dar hasta el día viernes para que la suban. Para que la suban. Pero por favor, para que las hagan, háganlas hoy. Hoy lo tienen fresco. Háganlo hoy y tienen todavía 3, 4 días más para que lo suban. Muchachos. Si tienen dudas, por favor, en el chat o abran su micrófono, ¿verdad? Vamos, muchachos. ¿Copienes?
¿Terminamos, muchachos? No, todavía no. Yo miro que todavía Juan ahí está. Ya Miguel, ya Pablo ya terminó. Marian, ¿ya terminaste? Órale, Alexis, ¿ya terminaste? Va. Entonces, muchachos, con esto prácticamente terminamos el día de hoy, nuestra clase. Nos miramos en la siguiente. Y recuérdense que tienen hasta el día viernes para poder esta tarea. Así que pasen muy buen día, cuídense, nos vemos y nos vemos en la próxima. Adiós, un fuerte abrazo a todos, se les quiere. Gracias, profe. Adiós, mija linda, cuídate. Adiós, Alexis, buena onda. Órale, Miguelito, buena onda, cuídense. Ya, Pablo, adiós. Juan, cuídense, Mauricio, adiós, ahí nos seguimos viendo.